Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Radio Esperanza. Me da mucho gusto saludarlos como siempre, a través de la magia de la radio. Yo soy su amigo y servidor Jaime Martínez Razo y para mí es un placer estar nuevamente en esta emisión de Viva Salamanca. Sean bienvenidos y el día de hoy, queridos amigos, tengo un súper invitado aquí en la torre de Radio Esperanza, ya que, pues como ustedes bien saben, nos encontramos en el marco de la conmemoración de la expropiación petrolera aquí en México, por supuesto, y particularmente en Salamanca. También sabemos que hacia el año de 1950, precisamente, se da por inaugurada esta grandiosa industria que, a pesar de los años, a pesar de las dificultades, aún sigue vigente y de una manera imponente. Ahora, en esta ocasión, queridos amigos, tengo a un gran invitado. Debo de decirles, así como una sinopsis, de que él es un salmantino que vio nacer precisamente esta industria petrolera. No le tocó, por supuesto, estar laborando en ese momento en esa empresa. Sin embargo, es hijo de un gran personaje de aquellos tiempos y que, por supuesto, por ser familiar de esta persona que les estoy comentando, pues tuvo la gran fortuna de estar en ese día especial, el 30 de julio de 1950, cuando estaban inaugurando la industria petrolera, la famosa Riama, como también se le conoce. Así es que, pues bueno, reciban un cordial saludo a todos ustedes, amigos, que se encuentran escuchando en este momento esta emisión, este bonito programa, que la verdad yo les prometo que estará, pero lo que le sigue pues de padre, de divertido, sobre todo con gran conocimiento, mucho, mucho conocimiento. Pero sin mayores preámbulos, vamos a darle la bienvenida al señor Enedino Chavira. Señor Enedino, muy buenas tardes, bienvenido, ¿cómo está usted? Muy bien, señor, buenas tardes. Espero poder servir en algo a usted y al público que está escuchando. Muchísimas gracias por llegar aquí con nosotros, por estarnos acompañando. La verdad es que ya teníamos muchísimas ganas de estar aquí con. Que usted estuviera aquí con nosotros. Ya nos habían platicado de sus grandes memorias, de esa gran ca capacidad de recordar esos grandes momentos. Y me gustaría que primeramente usted nos platicara un poco acerca de quién es Enedino Chavira, en qué año nace y cómo es que usted llega a Salamanca. Bueno, pues gracias a Dios, yo nací en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, el 9 de noviembre de 1940, en el Hospital General de Tampico, Tamaulipas. De ahí, a los 6 años, tuvimos que venir a Salamanca porque mi papá ya estaba aquí, en Salamanca. Él estaba haciendo lo que era el trabajo de el cercado de la refinería, pero mi mamá no conocía y quería venir a ver si se venía o no se venía. Esa era la disyuntiva de aquel tiempo. Finalmente, ella me invitó a mí para venir a acompañarla. Yo tenía 6 años todavía, pero al final de cuentas, ya ve que la tradición se dice que lo acompaña un hombre. Y en un autobús fuimos a la línea donde llevaba a San Luis Potosí. Desgraciadamente, en aquel tiempo todavía no se terminaban los puentes en los ríos. Era todavía parte de las actividades del gobierno federal. Particularmente fue el río Guayalejo, donde el camión paró en la noche y nos hicimos bajar todos. Todos nos hicieron bajar con todo y maletas y todo, para pasar por unas pangas en el río Guayalejo, para del otro lado agarrar otro autobús que nos llevaría a San Luis Potosí. Así, de esa manera, digo, con esas peripecias, vinimos hasta acá, porque el autobús, después de ahí de San Luis Potosí, llegó a Lagos de Moreno, donde yo empecé a ver las diferencias de las tierras áridas, de los techos de las casas mucho, muy altos a comparación de lo que nosotros vivíamos allá en Tampico. Las casas pegadas unas con otras, a diferencia de las casas de allá de nosotros, que eran casas en solares, individuales. Entonces,
Así pasó el tiempo, llegamos a León. En León, muy bonitas sus construcciones, pero también las casas pegadas. Luego a Silao, nada más pasamos, no duró mucho el autobús ahí. Luego después a Irapuato, que era tan complicado pasar a Irapuato que parecía que estaba uno en un laberinto por sus calles que eran muy complicadas. Y de ahí a Salamanca, cuando yo venía ya en el camino, me dice mi mamá, dice, mira, ya se ven las cúpulas de los templos, ya vamos a llegar. Y yo pienso que era algo así como a la altura de lo que hoy es el Morelos, la estatua de Morelos, donde empecé a ver los prados muy grandes de cultivos que en ese tiempo había y logré darme cuenta que todavía le faltaba la carpeta asfáltica a la carretera, era pura terracería, porque las piedras pegaban en un camión que íbamos de la línea Estrella Blanca. Era un camión grande, digo, de estos camionzotes que le llamaban marca Reo, que era la distintivo de aquel tiempo. Íbamos pasando precisamente por el panteón cuando se oían las piedras que pegaban, porque aparentemente el límite de Salamanca estaba ya muy cerca. O sea, las últimas casas, porque todo eso que les estoy comentando, pues era en aquel tiempo, eran puros cultivos. Y había una curva ahí por donde está el Seguro Social, era una curva que agarraba la carretera para entrar a Salamanca. Ese es más o menos el trayecto de lo que usamos. Aquí, queridos Radio Escucha, yo creo que es precisamente lo que el señor Enedino nos está regalando ya desde este momento, todas esas memorias que muchas veces quisiéramos encontrarlas, por supuesto, dentro de una fotografía. Sin embargo, pocas veces tenemos el placer de poderlas encontrar. Sin embargo, haciendo este ejercicio mental, el señor Enedino Chavira nos está platicando precisamente cómo es que encuentra esta ciudad de Salamanca, precisamente en la década de 1940. Como bien sabe, como bien estamos escuchando, principalmente el señor Enedino, pues obviamente vino junto con su mamá, pues ahora sí que con algunas expectativas que pocas veces pues no se tenían las mejores, por la razón de que no estaban encontrando todos los servicios que en otros puntos cardinales de México y por supuesto de lo que es Tamaulipas, a lo mejor ya se podía tener. Aquí Salamanca, pues apenas estaba queriendo despertar a este desarrollo, apenas estaba comenzando. Entonces nos está platicando precisamente que llega en un camión de aquellos de la marca Roa, Reo. Reo, y al final ese camión es un camión que nos ha compartido una fotografía que con mucho gusto ustedes la podrán estar viendo en Facebook, porque es un camioncito un poquito, pues obviamente de otra época, un poquito chato de la trompa, voy a decirlo de esta manera. Y obviamente, pues allí llegó mucha gente, entre ellos el señor Enedino, y fue encontrándose en su paso de varios lugares, fue encontrándose diferentes ciudades con formas distintas. León, por supuesto, ya muy bien ordenada. Sin embargo, Irapuato, con esas calles chuecas que de pronto así siempre ha tenido esa característica de tenerlas, ¿no? Ese calles serpenteadas o curveadas y que de pronto una avienta hacia otro lugar que no se imaginan. En fin, llega aquí a Salamanca y precisamente desde la altura de donde está el monumento a Morelos hasta lo que es al Panteón de las Flores, es una pequeña curva donde pues todo estaba, pues el camino pedregoso, el camino abrupto, complicado, vamos a decirlo de esta manera. Y pues vaya, ¿cómo fue aquí el primer día que usted recuerda, señor Enedino? Bueno, un poco frío, un poco frío. Nosotros llegamos a casa de un amigo de mi papá. Mi mamá y yo llegamos a una casa de la calle Guerrero, que está aproximadamente hasta donde está la esquina de Metería Valencia. En esa calle vivía un señor que era también trabajador de Pemex,
que fue donde nosotros llegamos, porque no teníamos ni dónde llegar siquiera, era casa de familia. Y pues los trabajadores en sí, yo sabía, no sé, no los vi, pero yo sabía que estaban en el exconvento de San Agustín. Ahí les acondicionó el gobierno municipal de aquel tiempo, les acondicionó unas habitaciones para que llegaran a vivir ahí. Por eso, pero como nosotros como familia tenemos que llegar a otro lugar, no podíamos llegar ahí. Ese es el aspecto general de la llegada. Y exactamente usted, ¿en qué año llega? Nosotros llegamos aquí en el 1946. 1946. Es decir, usted tenía 6 años de edad. Yo tenía 6 años de edad en aquel tiempo. Y gracias a Dios, por fortuna, recuerdo muchas cosas. Otras no, ¿verdad? Se me habían perdido en el camino, pero sí recuerdo algunas cosas. No, pero qué gran memoria, ¿eh? O sea, imaginemos, amigos, de verdad, es una gran memoria la que nos está compartiendo por todas esas experiencias. Nos está describiendo hasta el camino y cómo estaba en ese momento. La verdad es que es maravilloso y pareciera que el tiempo se detiene por un momento, ¿no es así, señor Enedino? Pues sí, es que hay cosas que quedan grabadas en la mente, como fotografías, como por ejemplo... Hay una parte donde estaba la cantina aquella que se llamaba Las Playas, que es en Obregón, en la calle Obregón, esquina con Juárez. Había el único lugar donde podíamos ir a tomar agua, o sea, a llevar agua para la casa, pero era el agua caliente. Y más adelante, ya cuando pudimos andar caminando por todo eso, ya que ya estábamos aquí en Salamanca, pudimos ver que las calles había unas líneas de agua, pero no había en todo el pueblo. Una línea de agua empezaba ahí, precisamente en Obregón, con Juárez, y de ahí iba hasta la parroquia antigua. Ese era el tramo que cubría toda la línea de agua, y las partes vecinas, de las calles vecinas, eso era lo que era el agua. Por eso nos recordamos algunas cosas de ese tiempo, pero en sí hubo cosas muy importantes. Mi papá consiguió después, ya cuando mi mamá aceptó venirse, nos acomodó en una casa que estaba en la calle Colón, entre Guerrero e Hidalgo. Ahí estaba una casa que mi papá alquiló y ahí fuimos a vivir. Esa fue la primera casa donde nosotros vivimos aquí ya en Salamanca. Pues vaya que realmente llegaron a un pueblo, a una ciudad, que pues a lo mejor estaba un poquito complicado, a lo mejor el poder tener los servicios primordiales a la mano, sobre todo el hecho de que nos está platicando de que se tenía que ir a conseguir hasta un punto específico, tanto el agua caliente como también el agua fría, porque también micrófonos les debo de platicar, queridos amigos, que el señor Enedino me platicaba de que pues obviamente tenía que él se encontraba pues obviamente con los famosos aguadores, los que vendían obviamente en esos botes que se cargaban en mulas o en mulitas sobre sus hombros, pues y ellos les compraban el agua, ¿verdad? Sí, eran unos botes alcoholeros que le llamaban en aquel tiempo, que algunas personas a eso se dedicaban a vender agua. Valía 20 centavos la carga de agua, que se llamaba. Eran dos botes alcoholeros que eran aproximadamente 20 litros cada uno de agua caliente, que la traían de dos partes, ya sea de ahí de Obregón o ya sea del exconvento de San Agustín, cualquiera de las dos cosas, pero esa era obligada para el baño, porque pues hacía mucho frío entonces y no estábamos acostumbrados al frío. Entonces ese es el detalle, por ejemplo, del agua que servía para el uso normal de la casa. Claro. Pues de hecho, queridos amigos, es algo que nos está compartiendo y yo ya mi mente está empezando a viajar. Se está recorriendo precisamente a ese tiempo, 1946, cuando precisamente están en esos primeros días aquí habitando Salamanca. Pero vaya, su papá traía un gran proyecto en su espalda, junto con más compañeros, por supuesto. Platíqueme, por favor, de ese momento. El 30 de julio de 1950, ¿cómo fue esa inauguración, esa fiesta que se llevó aquí en Salamanca? ¿Qué recuerda? ¿Quién estaba, por ejemplo, de personalidades políticas?
a lo mejor personalidades sociales, familiares, amigos, por supuesto. Sí, bueno, yo no recuerdo exactamente los nombres, porque pues yo era muy chico, yo tenía pues la edad de unos 10 años. Yo entré a refinería porque mi papá nos metía en su carrito que tenía entonces, y yo pude darme cuenta más bien del banquete, ya después de la inauguración, porque la inauguración yo no la vi porque no nos dejaban llegar hasta allá como niños, no nos dejaban llegar hasta allá. Supe que estuvo el presidente de la República, el gobernador, el presidente municipal, autoridades de Pemex, que eran las de aquel tiempo las autoridades más relevantes, y particularmente lo que sí vi fue el lugar donde se hizo la comida para conmemorar ese día. A ver, platíqueme por favor ese momento. Ese día, pues precisamente yo estaba con mi papá en su oficina, porque él era mayordomo del taller de carros tanques, que fue donde se hizo ese evento. ¿Cómo se llamaba su papá? Mi papá era, como yo, Enedino Chavira Espinosa, y él era mayordomo del taller de soldadura. Por eso él tenía injerencia, digo, en la preparación de ese lugar. Y prácticamente en ese lugar se hizo en el fondo, o sea, para el lado norte era un galerón muy grande. Era un galerón muy grande y se hizo en el fondo una pared muy grande donde se montó el presidium, o sea, la mesa de honor. Entonces, cuando llegó el señor presidente, había un gruero, no recuerdo ahorita su nombre, pero era un gruero que movía la grúa viajera. La grúa viajera servía para precisamente, digo, todos los trabajos pesados de ese taller, que era de reparación de carros tanques. Entonces, con la grúa viajera se deja venir desde el fondo hasta la entrada del taller donde llegó el presidente, poniendo en serios aprietos a la guardia, porque la guardia dijo: ¿qué está pasando? Y de ese momento todo el mundo se asustó en cierto modo, porque la grúa viajera venía pero caminando recio hasta donde estaba el presidente, y donde cuando llegó a entrar el presidente soltó el gancho de la grúa, pero en el gancho venía un arreglo floral, un enorme gran arreglo floral que se le entregó al presidente de la República. Ya fue cuando entonces ya todo el mundo entró en paz y todo el mundo contento. Pero sí fue un momento difícil, muy bonito, ¿verdad? Porque fue un acto muy especial que a mí me tocó presenciar, ¿verdad?, en esa vez. Y la comida, pues que hubo mucha gente, pero yo no puedo identificarla, no alcanzo. Sé que hubo mucha gente y todo. Digo, porque había, yo los que conocía, pues era la gente ahí del taller de mi papá, donde estaba mi papá trabajando. Y los compañeros, pues sí los identificaba, pero así, como personalidades, pues todavía yo no definía muy bien esas cosas. Pero eso fue el punto donde esa ocasión Híjole, surgió. La verdad es que qué bonito. Yo creo que ese momento, muchos de los que estamos en este momento escuchando y hasta los que somos de esta ciudad en general, nos hubiera gustado precisamente estar conviviendo y estar presenciando un momento histórico, debo de decirlo así. Bueno, amigos, pues muchas gracias por sus saludos, por sus comentarios. Tenemos muchos saludos, ¿eh? La verdad es que, bueno, tenemos el comentario de Ángeles Chavira. Dice: gracias, hermano, por recordarnos esa época maravillosa. Y le mandan un saludo, por supuesto. Gracias. También tenemos saludos de Esmeralda López desde Estados Unidos, precisamente en Washington. Allá le están mandando también saludos. Y aquí en Celaya, un gran amigo, historiador, por supuesto, cronista, se llama Rafael Soldara Luna. Le está gustando mucho la plática. Gracias. Y le manda muchas felicitaciones, por supuesto. Gracias. Y pues bueno, también Joel Mendoza también dice que su abuelo estuvo trabajando también en ese momento, en esa época. Aunque no nos dice exactamente cómo se llamaba su abuelo, pero sí dice que estuvo en el momento para poder estar haciendo o formando lo que se le puede llamar como lo que son los quemadores. Entonces, bueno, aquí estamos teniendo ya pues ahora sí que comentarios, las reacciones, por supuesto, pero es momento de irnos a una pequeña pausa
Y vámonos, porque realmente esto está muy, pero muy interesante, queridos amigos. Así es que por favor, no se muevan porque seguimos con más de Viva Salamanca. Bueno, queridos amigos, pues gracias a todos ustedes que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Agradezco muchísimo sus comentarios, de verdad. Estamos teniendo una plática, un tema muy interesante. A todos nos gustaría, por supuesto, conocer más. Ayúdenme, por favor. Pregunten, comenten. Si quieren ustedes recordar a alguien, por supuesto, pues tenemos la gran oportunidad de hacerlo. Así es que muchas gracias, Rafael Soldara, Rosy Hernández, Joel Mendoza. Muchas gracias, Ángeles Chavira, que pues bueno, aquí estás acompañando a tu hermano a través de las redes sociales, por supuesto, y a todos ustedes en general. Así es que en un momento más estamos por regresar a esta plática bien interesante que ahorita regresando del corte, señor Enedino, pues ahora nos va a platicar pues de esa primera década aquí en Salamanca, cómo de pronto el entorno social de pronto fue un poco difícil, ¿no? Así es que ya en breve vamos a regresar. ¿Conoces alguna historia o personaje que deseas escuchar en nuestro programa? Participa y déjanos tus comentarios en el WhatsApp 464-119-8617. Ya estamos de regreso en este su programa favorito de Viva Salamanca. Ya son las 7 de la tarde con 27 minutos. Qué rápido se está yendo el tiempo, de verdad. Bueno, tenemos más comentarios. Nos dice Jonathan Isaac Chavira Espinosa. Saludos, tío. Dice, gran conocedor de la historia en general. Pues bueno, aquí seguimos teniendo a su familia que lo están acompañando. Qué emoción, la verdad, qué gusto. Gracias. Bueno, vamos ahora a platicar acerca de algo muy interesante que es relativo a después de la inauguración de la industria petrolera aquí en Salamanca, ¿cómo es que empieza a ser el entorno a la... Ah, ok, tenemos una llamada, vamos a recibirla, por favor. Hola, buenas tardes. Hermano, hola, buenas tardes. Perdóneme que la interrumpa, solamente, por favor, dígame su nombre. Ok. Rosalba. Pues le están mandando saludos y le están felicitando, señor Enedino. Muchas gracias a todos y pues no son más que recuerdos. Señora Rosalba, ahora sí, por favor, diga qué quiere comentarle. Ajá. Así es, pues bueno, señora Rosalba, yo agradezco muchísimo que pues esté en este momento marcando por teléfono, que esté compartiendo las felicitaciones a su hermano Enedino. La verdad es que yo creo que es muy merecido el estarle haciendo esta entrevista por todo lo que tiene de experiencia, de memoria, de esos gratos recuerdos. Así es que pues bueno, le agradezco muchísimo, señora Rosalba, por estas felicitaciones. Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
Bueno, pues seguimos en contacto. Hasta luego. Bueno, pues aquí está esta felicitación, esta llamada de su hermana Rosalba. Qué gracias. Ahora sí que me da mucho gusto que este espacio también sirva para poder estar conectando estas emociones con la familia. Así y es. Por supuesto con todos ustedes, amigos del auditorio de Viva Salamanca. Y precisamente, todavía teniendo esta parte de las memorias, de los recuerdos, esos recuerdos gratos, nos va a platicar, pues, tanto cosas así, el señor Enedino, cosas un poquito en el tema de lo social aquí en Salamanca. Ya supimos que en 1950 es la inauguración y ya nos platicó un poco acerca de, pues, hasta de esa grúa que de pronto sacó un susto a todos los que estaban allí en ese momento, ¿no? Pero el entorno social, señor Enedino, ¿cómo es que de pronto aquí Salamanca ya dejó de ser ese pueblo solitario, o decirlo simple, un pueblo con unas costumbres distintas a las que venían en la costa? ¿Qué empieza a suceder? Bueno, lo particular es que, por ejemplo, nosotros como niños en aquel tiempo sufrimos unos detalles de desconcierto, no, más bien no de otra cosa, porque nosotros acostumbrados allá en la costa a tener la Navidad con un pinito de Navidad, que eran ideas que lógicamente venían de Estados Unidos, por allá de todos los puertos que son adyacentes al Golfo de México. Entonces, llega uno aquí y mi papá, pues, no encontraba pinos. Lo único que hizo fue una ramita seca, la pintó de cal y la adornó mi mamá con adornos de lo que había en ese momento. Y con todo gusto esperamos en la Nochebuena y en la mañana que era Navidad, automáticamente nos llegaron los juguetes. Y cuando salimos a la calle a jugar con nuestros juguetes nuevos, pues los niños vecinos de por ahí no entendían por qué traíamos juguetes nuevos. Y les explicamos que era por el Santa Claus que nos había llegado. Y ellos no lo conocían. Dice, ¿por qué? Pues si nosotros no lo conocemos. No, no nos trajo a nosotros. No, pues no, a ustedes no, porque no lo conocen, porque no saben que están aquí. Pero así pasó, y ya nosotros paseando con nuestros juguetes y los niños viéndonos jugar, los prestábamos y todo, pero no era lo mismo. Sin embargo, la contra vino después, cuando llegó la Noche de Reyes. El día siguiente, la Noche de Reyes, los niños salieron con sus juguetes y nosotros no sabíamos. Preguntamos que qué cosa, por qué traían juguetes, y si es que nos los trajeron los reyes. ¿Y quiénes son esos reyes? Pues son los reyes que fueron a adorar al niño Dios, y como nosotros somos niñitos, nos portamos bien, y nos trajeron juguetes. ¿A ustedes no los trajeron? No. No, pues entonces pónganse abusados y para la próxima le piden también a los reyes para que les traigan juguetes. De esa manera, digo, se confrontaron dos culturas prácticamente, que es de dos costumbres diferentes, pero ese es el antecedente que nosotros vimos como niños. Como adultos, los adultos tenían otro tipo de problemas. Bueno, y en el caso de los juguetes, de pronto a lo mejor eran distintos también, ¿no? En el caso de aquí, a lo mejor se usaban hasta los juguetes de madera, de barro, no sé. No, bueno, es que los juguetes de aquel tiempo eran... Ahí en Obregón había un señor que hacía unos carritos de madera muy bonitos. Hacía autobuses, camiones de redila, cochecitos, y todo eso eran puros de madera. No había juguetes así que fueran importantes. También los de lámina, que supuestamente después nos dimos cuenta venían de San Miguel de Allende. Entonces esos eran los juguetes de aquel tiempo. Y las muñecas para las mujeres, que pues eran unas muñecas tenían la cabeza de aserrín. Eran unas muñecas que tenían la cabeza de aserrín, y había otras que tenían la que le llamaban en aquel tiempo la de celuloy, soluloy. Ajá. Muñeca de celuloy, soluloy, que era las bonitas. Ajá. Pero prácticamente esos eran los detalles de los juguetes. No había así como hoy, no. Eran juguetes improvisados de artesanías de aquí de Salamanca, que es lo que prácticamente ninguno de nosotros tuvimos. Qué bonito, la verdad, y sobre todo esos recuerdos. Y ahora, pero también otra parte también que ya me había platicado usted en algún momento, que era
Bueno, ustedes como niños a lo mejor estaban ajenos a lo que de pronto en los adultos sucedía, pero en los adultos de pronto había los compañeros petroleros, ya mejor se tenían que esperar todos juntos en un solo lugar para acompañarse, ¿verdad? Bueno, es que prácticamente la vía del tren era los límites de Salamanca. Ya nada más quedaban algunas casitas que eran de la vía hacia lo que hoy es la calle Faja de Oro. Ese es el tramo, último tramo que había de casas. Entonces, en esa esquina, donde hoy está la Aurrerá, ahí se reunían los trabajadores ya cuando estaba ya la refinería trabajando, ahí se reunían para ir a cubrir su guardia de las 12 de la noche. Y caminaban a pie todo el área que es la colonia Pemex, hasta llegar a la puerta 1, y ahí se acompañaban entre todos. Entonces, de allá para acá también igual, los trabajadores se formaban en la puerta 1, se juntaban y se venían caminando también de regreso a sus casas. Esa era la hora más difícil porque, pues digo, las rencillas a veces entre la gente de Salamanca con la gente de la costa, digo, ocurrían, después nos platicaban, yo no lo vi, pero yo era muy niño, y nos platicaban precisamente que en las cantinas, en algunos lugares, se daban pleitos y llegaron a morir algunos trabajadores, precisamente porque pues eran muy bravos también, de la costa eran muy bravos, y la gente de aquí, algunos que eran, no sé, campesinos, no sé, pero no se dejaban, y había altercados muy fuertes, al grado de que hubo algunas muertes de algunos trabajadores. Eso era lo que pues nosotros logramos enterarnos después. No fue parte de nuestra vida. Pero lo importante, ¿verdad?, es que pues sí había algunas enfrentamientos de ese tipo. Y ya lo sabíamos cuando decían apareció en el río, los echaban al río, los mataban y los echaban al río. Y otros los metían a la vía del tren, ahí los ponían en la vía del tren. ¡Qué impresionante! Entonces, digo, eran cosas muy difíciles. Ahora, esto es porque precisamente, digo, había gente que venía que no era muy tratable, había gente muy, muy irritable inclusive. Sin embargo, había gente muy buena. Aquí en Salamanca, digo, hubo gente que hicieron muy buenas amigas. Hasta la fecha todavía se empezaron a dar, ya después, más adelante, matrimonios entre salmantinos y petroleros, por decirlo así, petroleros, porque había petroleros en aquel tiempo de la sección 24, que eran de Bellavista, de Madero, y otros que eran de Agua Dulce, y otros que eran de Matarredonda. Entonces, esos eran los diferentes rumbos donde vinieron algunos trabajadores. Y además, yo creo que otra cosa que en esos conflictos que de pronto sucedían, era desgraciadamente el hecho de entender mal las palabras. Sí, porque en aquel tiempo los que venían de la costa eran muy fácil decir, ¿qué hubo, cuñado? El cuñado era un saludo. ¿Qué hubo, cuñado? ¿Cómo estás? Y era un saludo. Y aquí no. ¿Cómo que cuñado? ¿Por qué cuñado? Yo no soy tu cuñado. Y se arruinó la bronca. Digo, esos eran términos que no se usaban, digo, y así por el estilo había otros más, ¿verdad?, que por lógica, ¿verdad?, pues daban lugar a algunos problemas entre los hombres. Pero esto poco a poco, estas asperezas poco a poco se fueron limando, ahora al grado de que ya en las siguientes generaciones, en las siguientes décadas, por supuesto, pues ya hasta también se toman decisiones como hacer conmemoraciones, desfiles y todo, y que por supuesto, hablando de tema de desfiles, aquí, queridos amigos, a todos ustedes que nos están siguiendo a través de las redes sociales, el señor Eneldino Chavira, ¿qué creen? Pues nos trajo hasta este foro, hasta esta cabina, precisamente, una serie de imágenes donde hay algunos desfiles conmemorativos al 18 de marzo, por supuesto. Y bueno, en este momento, para todos ustedes que nos están siguiendo en las redes sociales, se las voy a estar compartiendo y se las voy a describir también para ustedes que están escuchándonos en el cuadrante 96.1 de FM Radio Esperanza. Y a ver, señor Eneldino, muéstrenos por favor a la cámara, muéstrenos esta bonita imagen, esta fotografía,
Este es un desfile. Aquí hay un grupo de señoritas, por supuesto, que todas portan una bandera de diferentes países. ¿Por qué motivo? Es que en aquel tiempo el panamericanismo estaba muy, muy acendrado por la reciente, lo que pasó en la Guerra Mundial y todo eso. Entonces el panamericanismo era una cosa obligada, por eso había banderas de todos los, los países. Entonces de esa manera lo importante, ¿verdad?, era de establecer que somos americanos. Así, de esa manera era como se manifestaba. Pues la verdad es que es una imagen. Esa imagen es de la inicio del desfile del 18 de marzo, como a principios de 1950. Si se ve bien, es el fondo, está el parque de béisbol Ingeniero Antonio Memor, y atrás se alcanzan a ver las cabecitas de las gentes que están trepadas en las tribunas de sol. Y entonces ese es el lugar donde se iniciaban los desfiles en aquel tiempo. Ahora ya, después ya se hicieron acá al revés. Como quien dice, estas son de las primeras fotografías, sí, de los, sí, desfiles. Sí. A ver, queridos amigos de las redes sociales, échense este trompo a luña. Pues aquí lo pueden ver en el coche, mira, en este coche. Ajá, mire. Que es en el jardín principal. Este es un coche de aquel tiempo. Ahí pueden ver más o menos en los años del el automóvil ese que está ahí. Parece que es como de 1940 o algo así. Es un coche antiguo. Claro, y de hecho, pues aquí precisamente alcanzamos a distinguir al mismo grupo de señoritas que van portando las banderas, pero ese coche que bien menciona, que es de la década de 1950, un carro clásico, por supuesto, en estos tiempos, pero que yo he visto todavía algunos coches, un par de carros, uno, creo que son dos, los que he visto circulando aquí en Salamanca, y son carros muy, muy, muy bonitos, eran de la Ford, ¿verdad? Sí. Hace poquito salió una fotografía en el programa en el Facebook de unos soldados que iban marchando, pero esos soldados eran del ejército, no era la banda de guerra de la sección 24, y ahí opinaron que era de la sección 24 y no es. Mire, la sección 24 era esta. Esta era la banda de guerra de la sección 24. Ya, mira. Esta la patrocinaba la sección 24. En el contrato colectivo de trabajo hay una cláusula donde dice que Petróleos Mexicanos está obligado a proporcionar los elementos para formar una banda de guerra, desde el uniforme hasta los instrumentos de la banda de guerra. Y esta es una de las primeras bandas de guerra que se formaron en el sindicato. Todos eran miembros del sindicato. Wow. La verdad es que está bien impresionante esta fotografía, queridos amigos, aparte de que aquí también describiéndoles un poco esta imagen, obviamente como nos acaba de decir, aquí está el primer grupo de banda de guerra de Petróleos Mexicanos, pero a su alrededor, es decir, todo lo que estaba pues en esta imagen es la famosa tienda que se encontraba en la esquina de la calle San Antonio con la esquina de la avenida de la calle Insurgentes, allí donde estaba la estación del ferrocarril, que por ahí precisamente quiero entender que era por donde pasaba el famoso desfile. Obregón, por la calle Obregón. Ajá, por la calle Obregón. Entonces, ya de aquí, de esta parte, está la tienda del Paso del Norte, una tienda, aunque también dice que era cantina, ¿verdad? Y bueno, o sea, la verdad es que qué increíble esta imagen. Son pues prácticamente estamos hablando que por lo menos son 6 décadas. Muy seguramente ha de ser un poco más de 60 años lo que tenga esta imagen, pero bien, bien calculados son 6 décadas. Está increíble, la verdad. Y como decías tú, empezó la simbiosis y empieza ya el pueblo a participar, y esta es otra de las fotos que ya el pueblo participa. Participan las familias y ya se ve más participación en ese tiempo. Es una fotografía, amigos, que la verdad es que me estoy quedando con el ojo cuadrado. Es la escuela, no sé si sea la escuela de fútbol, la que era la Náhuac, ¿sí? Y aquí hay una niña que está participando en el desfile, pero al fondo también se alcanza a ver la arquitectura de una casa
Pues que obviamente estoy tratando de hacer un esfuerzo para ubicarla, pero desgraciadamente no lo logro porque muy seguramente ya no existe esta construcción. Pero bueno, se las comparto también, miren, queridos amigos. Esta es un grupo de estudiantes, muy seguramente de la escuela de fútbol de la Náhuac, y ahí está una niña, y también obviamente se encuentra hay unas fincas. Así es que de esta manera pues yo puedo entender que también son de las primeras fotografías, ¿verdad? Son de las primeras imágenes que seguramente nosotros tuvimos aquí como desfiles aquí en Salamanca. Como bien lo dijo el señor Enedino, ya cuando ya los salmantinos también fueron involucrándose, pero qué rápido se nos está yendo el tiempo. Son las 7 de la tarde con 46 minutos. Y aquí tenemos ahora otra fotografía igual de hermosa, el club de ciclistas, unas bicicletas por supuesto de aquellos tiempos de turismo, bicicletas muy bonitas que de hecho hasta también tenían su propia placa, ¿no es así? Sí, sí. Y bueno, aquí ya llevan los ciclistas aquí unas banderillas donde dicen Pemex y otras dicen Salamanca, y al fondo se alcanza a denotar a los salmantinos la vestimenta. Algo, pues ahora sí que para apreciarse, por supuesto, estos salmantinos con pantalones de pechera, con sus sombreros de palma, las mujeres salmantinas con lo que es ropa de manta también en las faldas, pero sus rebozos sobre su cabeza. Ya en 1982, ya mente lo que donde estoy yo atendiendo. Ah, mire. Esta fotografía es del desfile del 18 de marzo del año de 1982. Aquí usted está en el estadio de la sección 24, ¿sí, verdad? Sí. Y usted está en la mesa del jurado. Es la mesa del jurado que se hacía para premiar a los mejores participantes. Ese era el principal objetivo de esa mesa. Bien, pues miren, queridos amigos, aquí se las muestro. Y la verdad es que están impresionantes. Son muchísimas fotos. Desgraciadamente el tiempo no nos va a alcanzar para mostrárselas todas. Quiero mostrar una última. Muy seguramente, si usted me lo permite, vamos a mostrar una última fotografía porque ya estamos en la última parte de nuestro programa. Pero ¿ese es el inicio? Esta es una bella postal, queridos amigos. Es una bella postal. Es la calle Andrés Delgado. Allí al fondo se alcanza a ver, por supuesto, lo que es el exconvento de San Agustín, pero en la plazoleta, lo que es Plaza Cívica, Miguel Hidalgo, donde estuvo antiguamente el mercado. Es el inicio del desfile de 1982. El desfile el inicio del desfile de 1982. Sí, la banda de guerra ya es la banda de guerra, una banda ya muy, muy bien hecha, muy bien formadita, que concursaba a nivel estatal y lograba sus primeros lugares porque tenía integrantes muy muy capacitados para la ejecución de la banda de guerra. Qué maravilloso todo este acervo fotográfico que usted tiene, que guarda como un gran tesoro, y que lo felicito, de verdad, lo felicito porque es un momento de poder echar la memoria hacia el pasado y de recordar todos estos momentos que han sido cruciales, que han marcado su vida, y que vaya, ahora bien, pues solamente son recuerdos, sí, pero muy bonitos. Tenemos comentarios de Grecia Chavira, dice, ¿por qué en otros estados, en lo que también hay, porque también hay empresas de Pemex, no se acostumbraban los desfiles? Es algo que solamente fue exclusivo de Salamanca, ¿verdad? Sí. Sí, había algunos otros que tenían también sus pequeños desfiles, pero eran escolares, nada más. Es decir, aquí en Salamanca es el único desfile más grande. Uno de los más grandes, sí. Efectivamente. Mire. No, y tenían su mensaje político, o sea, su mensaje ideológico, porque no era nada más de desfilar. Tenían su mensaje ideológico. Por ejemplo, aquí, mire, puede usted leer con toda claridad lo que se decía de aquel tiempo de la industria petrolera. Los trabajadores participaban activamente con todo eso. Es cierto, esta ideología aquí estaba plasmada precisamente en lo que eran estas famosas lonas, que y la cual decía
En el año 1982 esta fotografía es y dice que el avance de Pemex, fruto del esfuerzo de técnicos, empleados y artesanos, se transforme en homenaje de admiración al hombre y responsable de la justa patriota, el general Lázaro Cárdenas del Río, Departamento de Tubería. Sí. Qué bonito, sí, ¿eh? Sí, son detalles que quedaron para la historia ahora sí, porque como dicen por ahí, los detalles de Pemex no se inventaron ahora. Pemex y los trabajadores siempre han defendido la expropiación petrolera y los gobiernos revolucionarios lo hicieron también. Hoy también se defiende, pero hoy son otras circunstancias que no quiero mencionar porque son detalles ya políticos que no claro. quiero meterme con ellos. Entonces, de cualquier manera, digo, nosotros los que llegamos de fuera tenemos un agradecimiento muy importante por toda la gente de Salamanca. Claro. Que en aquel tiempo nos recibió y nos han tratado muy bien. Yo me siento salmantino, digo, llegué de 6 años. Usted es salmantino, 100%, 100%. Usted llegó prácticamente, vamos a decirlo así como en otras palabras, es casi que armando el génesis de toda la historia. Aquí entre los salmantinos y los que venían de otros puntos cardinales de México, entre ellos incluidos por supuesto los de la costa ya en Tamaulipas. Pero bueno, desgraciadamente el tiempo es el peor de nuestros enemigos, señor Enedino, amigos de Viva Salamanca. Y pues seguimos teniendo reacciones, comentarios, tenemos de muchas personas, entre ellos está incluido en las redes sociales OZAC, no sé exactamente quién sea, bueno, pero le agradezco mucho su comentario, dice, les felicito por este programa y le envío un fuerte abrazo a Nino Chavira, gran memoria y experiencias, así es que pues bueno, con esto también tenemos a Frida Sofía Rivera que dice, señor Chavira, un saludo. A Cuauhtémoc Ramos también que lo está viendo, Ana Dimas Arriaga y en fin a todos ustedes queridos amigos, la verdad es que me la he pasado increíble en compañía por supuesto de usted señor Enedino Chavira, le agradezco mucho que haya venido, que se haya tomado el tiempo de estar aquí con nosotros y que compartiera todas estas memorias, infinitamente le agradezco en el corazón y pues bueno, no sé si usted quiera comentar y decir algo antes de despedirnos. No, nada más ponerme a sus órdenes y si hay alguien que le interese saber algo de aquel tiempo, con todo gusto. Digo, a través de usted podemos establecer algún contacto, ¿verdad? Claro que sí. Que quisiéramos recordar. Digo, ya de las personas que fueron los pioneros de la refinería de Salamanca, ya no existen casi nadie. Entonces, nosotros que éramos los niños de aquel tiempo, pues ya somos ahora los viejos, o como dicen por ahí, los de la tercera edad, con dual, porque andamos ya correteándonos, pero los recuerdos quedan y yo se los traigo con mucho cariño, con mucho orgullo. Muchísimas porque gracias. Me siento partícipe de una ocasión muy importante que fue que Salamanca fuera sede de la primera refinería de América Latina y de México. Ese es uno de los detalles más importantes que le dan a uno mucho orgullo de ser petrolero. Muchísimas gracias de verdad por todo esto que usted trajo el día de hoy con todos nosotros. Seguimos teniendo reacciones, pero desgraciadamente no tengo oportunidad de seguirlos comentando, platicando. Pero bueno, otro día. Será otro día, muy seguramente habrá una segunda parte. Claro. Bueno, pues queridos amigos de Viva Salamanca, les agradezco mucho el favor de su atención. No me resta más que agradecerles todo este tiempo que estuvieron con nosotros. Yo soy su amigo y servidor Jaime Martínez Razo y esto fue Viva Salamanca. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Se quedó mucho en el tintero. Se quedó mucho en el tintero, efectivamente, queridos amigos, y les prometo que habrá una segunda parte. Así es que nos vemos en la próxima. Hasta pronto.